Hola vigilantes, soy Elsa, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Arcadia de Ian Pierce, un relato ecléctico que aúna la ciencia ficción, el relato épico y la novela histórica, es decir, el maravilloso sueño húmedo literario de todo friki. Clave número 1. La novela la publica el sello Espasa del Grupo Planeta con el formato habitual de tapa blanda con solapas. Tiene 637 páginas y estoy empezando a valorar este material tan flexible que utilizan para algunos libros que son bastante largos porque se manejan muy bien mientras lo lees. Clave número 2. El profesor Litten es un inglés entrado en años que pasa las tardes en el pub junto a sus amigos compartiendo su afición por la escritura y la ficción. Es un hombre tranquilo, despreocupado, con un ceñudo gato al que cuida una jovencita llena de potencial que queda totalmente anulado por las convicciones de la década de los 60. Una mañana, Rose emprende la búsqueda desesperada del desaparecido gato del profesor y entre los lúgubres rincones del sótano se encuentra con una estampa bucólica tan imposible como irresistible. Rose se adentra en la luz y aunque vuelve rápidamente y sin mayor fanfarria al sótano del profesor Ritter, ya nada volverá a la normalidad. Clave número 3. No quiero concretar, así que todo lo que voy a añadir es que el autor entreteje una cantidad desmesurada de elementos que va desde el relato épico hasta la ciencia ficción, pasando por el relato histórico y la novela policíaca. Todo para dejar al lector embelesado ante la complejidad de la trama, el cálculo y el despliegue que tiene durante la novela. Afortunadamente, debido a la sobreexplotación de elementos conocidos y clichés varios, el lector puede centrarse rápidamente en las facetas más especulativas. Clave número 4. Los personajes son geniales y bien donde destaca la novela es en la trama, los escenarios y el ritmo. Los personajes no se quedan atrás. Son accesibles y gráciles gracias a estar basados en estereotipos muy conocidos por los lectores. Sin embargo, el autor no deja de darles profundidad, matiz y conflicto a cada uno de ellos en mayor o menor medida teniendo en cuenta que trabaja con una vasta cantidad. Clave número 5. Tiene una prosa en ocasiones perezosa que se recrea en el detalle con la costumbre de mantener siempre una penumbra redundante que alimente ese punto necesario de misterio al que se debe todo relato fantástico. Un detalle que llama la atención es que en cada escenario cambia radicalmente de registro y con cada personaje narrador también podemos apreciar claramente la diferencia y el cambio en el texto, las descripciones, los diálogos y la cadencia del ritmo. Una genial demostración de versatilidad. Clave número 6. Lo mejor de la novela es que me ha parecido una velada crítica a la continua reutilización de las mismas historias, los mismos formatos, los mismos estilos, sin realmente crear de base nada nuevo. Y al hacerlo ha creado una historia que resulta entre conocida y genuina, algo desconcertante, pero sí, parece darle la cara a la recurrente frase de no hay nada nuevo en el mundo creativo, ya está todo escrito. Por otro lado, no he podido encontrar nada que me desagrade completamente a lo largo de la lectura, si bien es cierto que hay una sobreexplotación y una utilización bastante exagerada de clichés y elementos muy manidos, que puede disgustar a según lectores. Sin embargo, a mí me ha parecido un agradable despliegue de habilidad en una ambiciosa primera entrega de una historia que todavía está por terminar. En definitiva, esta novela será un delicioso aperitivo para todos los amantes de la novela fantástica y la ciencia ficción que no os podéis perder. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña completa. No olvidéis decirme en los comentarios qué os ha parecido la novela, si ya la habéis leído o a qué estáis esperando si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, dar a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo!